Hola, hola, muy buenas tardes. Voy a hacer una prueba de audio y de imagen. Bienvenidos. Muy buenas tardes a todos. A ver si sí, ahora sí le quité porque la vez pasada, según yo, le quité el mute, pero no le había quitado. Buenas tardes, Gaby, Jonathan, Lili, David, Muy buenas tardes Luis. a Ay, todos. A perdón, ver si perdón. ahora sí le quité porque la vez pasada, según yo, le quité el mute, pero no le había quitado. Perdón, perdón. Ahora le dije el otro, donde grabo. Bueno, muy buenas tardes. Me quedé David, Luis, Brenda, Ángel, David. Bueno, David de nuevo, David Arreola y David López, perdón. Karina, Esther y Jonathan. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Anaís Martínez, soy tu tutora de este módulo 7. Somos la generación 28 y el día de hoy vamos a llevar a cabo nuestra sesión número 2, correspondiente a la semana 2. Y bueno, vamos a compartir. Déjenme les comparto de una vez, jóvenes, la liga de asistencia para los que. A ver, permítanme. Ahí les va, ¿eh? Nada más déjenme la copio para pegarla aquí en el chat y puedan registrarse de una vez. Al final la vuelvo a compartir sin ningún problema para los que ingresaron un poquito tarde o después de que la compartí, etc. A ver, vamos a ver. Déjenme comparto. Está. Ahí les va. La Liga de Asistencia, de una vez. Bienvenida Elizabeth, Geli y Dominga. Últimas tres, bienvenidas. Y bueno, ahí está. Muy bien, jóvenes, pues les recuerdo que esta sesión es grabada para quienes no puedan verla en vivo, puedan verla en otra hora, en otro día, cuando mejor se les acomoden ahí sus tiempos, no hay ningún problema. Y bueno, vamos a dar inicio. Mar, bienvenida. Buenas tardes. Y bueno, en esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestra sesión número 2, el día 25 de agosto a las 5 de la tarde. Bueno, ya pasaron 4 minutos, pero ya hice varias cosas, ¿no? Entonces, el objetivo de nuestra sesión es estar en contacto con los estudiantes por medio de una sesión síncrona. De los principales objetivos es interactuar, conocernos, aclarar dudas, guiarlos, apoyarlos en solicitudes, enriquecernos de información importante para su aprendizaje y su estancia en la comunidad de prepa en línea C. El orden del día es bienvenida a la semana 2, recorrido por la plataforma, actividades de la semana 2, foro social, foro de dudas técnicas, reglas en etiqueta, tiempo de evaluación de facilitadores o asesores virtuales, cronograma semanal, prórroga, segundas entregas, plagio, atención psicológica y psiquiátrica gratuita, comentarios, dudas, cierre y despedida. Y bueno, para empezar con los temas del orden del día, voy a irme a la plataforma y de esta manera les voy explicando todos esos temas. Los primeros, bueno, actividades de la semana 2, foro social, foro de dudas técnicas y hasta ahí. Ya me regreso a reglas en etiqueta y el resto en la presentación. Déjenme ver. Aquí está. Déjenme ingresar porque no he ingresado. Bueno, hace un ratito comí y así ya me sacó la plataforma. Ahí va.
A ver. Aquí está. Muy bien. Vamos a ingresar. Esta es nuestra plataforma del módulo 7, Mi vida en otra lengua, se llama. Y bueno, pues la presentación aquí te dice todo, absolutamente todo sobre este módulo. Voy a ingresar, ¿ok? Todo sobre el módulo, pues las actividades, las unidades y demás. Aquí es básicamente, en resumen, lo que vamos a ver en este módulo todo el mes, ¿ok? Las unidades ya aquí como en otra presentación, ¿ok? Aquí están, ya por unidades. Este es bien importante, lo que sigue, actividades de evaluación. Jóvenes, aquí en actividades de evaluación está cuánto vale cada actividad, ¿sí? Cuánto cuesta, ¿no? Así como, no, cuánto equivale cada actividad. Entonces, de la semana 1, las dos actividades te dan un 7 puntos o 7%, que es lo mismo, ¿eh? Pueden ser 7 puntos o pueden ser 7%. La 2 y la 3 igual. La 4 te da el proyecto interno.
Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, saben que mi internet falló y me conecté al de... Me tuve que conectar al de mi celular. Ahí sí pude. Déjenme, les comparto de nuevo la... Una disculpa, no sé qué pasó. Nunca me había pasado. A ver, ahí nos quedamos. ¿Sí se escucha? Ah, ok. Muchas gracias. Sí, me tuve que conectar a mi celular porque el internet de mi casa falló muchísimo. Una disculpa, pero aquí lo resolví rápido, creo. Lo más rápido que yo creí que pude haberlo hecho. Muy bien, jóvenes, vamos a retomar para no llevarnos tanto tiempo. Entonces, bueno, actividades en curso. La semana 1, 2 y 3, tus actividades cada una cuenta 7 puntos o 7%. La actividad de la semana 4, el proyecto integrador es 30 puntos o 30%. El foro de integración el 8%, la autoevaluación 5%. Los cuestionarios de habilidades socioemocionales que son en la semana 1 y 3, esos tienen un valor de 5 puntos cada uno. Y el que estés navegando en la plataforma, entrando a los... a todos los iconos, ¿no? Los cuadritos de colores, los recursos, las actividades, todo, todo lo que entres, eso te da un 5% si ingresas a todos. Entonces, ahí para que naveguen por la plataforma. Y bueno, esto ahorita se los voy a explicar. Voy a regresarme, a ver si no me sacó. Bueno, voy a regresarme. ¿Dónde está esta parte que les estoy explicando? Bueno, aquí donde está el módulo 7, para abajito está presentación. Y aquí sobre el módulo, pues eran las unidades y todos los temas. Unidad y luego ya, bueno, aquí en general, sobre el módulo general, ¿ok? Y ya el módulo, las unidades, ya te los muestra cada una. Actividades de evaluación, aquí es donde está en el que está el moradito con una, como una carpetita con una palomita. Ahí hay actividades de evaluación, ahí se encuentra el puntaje de tus actividades que vas entregando. Fuentes de consulta y luego comunicación, bueno, cómo puedes estar en contacto con tus, tanto asesores virtuales, el SAME y con una servidora y entre ustedes como compañeros, aquí te indica, voy a ingresar, comunicación. Vamos a ver, espero que no me saque, ahí está. Y bueno, pues aquí está quienes participamos en los módulos, que es tu asesor virtual, una servidora, tutora, y luego el supervisor del acompañamiento y mejora educativa, o mejor conocido como SAME. Y pues ustedes, compañeros o estudiantes, aquí está la lista de tus compañeros, ¿ok? Todos los estudiantes. ¿Y cómo te puedes comunicar con cada uno? Bueno, entre estudiante y estudiante por este medio y con esta finalidad. Entre estudiante y asesor virtual, estos son los medios y esta es la finalidad, ¿ok? Para que revises. Estudiante y tutor, aquí está. Y comunidad, o sea, ustedes y asesor tecnológico. Estudiante, perdón, aquí somos nosotros. Comunidad y asesor tecnológico. Ustedes, estudiantes y supervisor del acompañamiento y mejora de la calidad, o SAME. Y asesor virtual y tutor, aquí entre nosotros, ¿ok? Ahí está. ¿Cuándo y por cuál medio? O sea, bueno, ¿por cuál medio y para qué? La finalidad es como, ¿para qué puedo escribir? Ok, para eso. Ahorita vamos a ver dónde están participantes, ¿ok? Y luego ya está el foro de novedades, creo, a ver, déjame ver. No, ya, hasta aquí llegamos. Y luego aquí está el foro de novedades, que aquí se publica, aquí publicamos, jóvenes, toda la información cada día. Publicamos uno o dos mensajes diariamente, de lunes a viernes, mismos que se publican en la parte derecha de tu plataforma donde dice avisos, a mero arriba, ya viste, está tu nombre y luego abajito del lado derecho dice avisos. Ok, ahí se van reflejando todos los mensajes que ponemos en el foro de novedades. Y luego está la introducción al módulo. Ok, aquí está la introducción al módulo. Es un videito ahí para que lo revises. Y luego, mira, aquí voy a cerrar todo. Aquí donde dice abrir todo, pues bueno, es para que se abran todas las semanas o cerrar todo. Bueno, en este caso, cada módulo te recuerdo que son 4 semanas, nada más. ¿Ok? Cada semana tiene su fecha muy específica. No podemos hacer, ay, no, pues yo quiero hacer la semana 1 del módulo 7 en septiembre. No, pues no se puede. Mira, ¿por qué? Porque en la semana 1 del módulo 7
Inicia el 16 de agosto y va a finalizar el domingo 22 de agosto. Cada semana inicia en lunes y termina en domingo. Todas las semanas inician el lunes, terminan en domingo. Entonces, aquí en este caso la semana 1 inició el lunes 16 de agosto y va a finalizar el próximo domingo 22 de agosto. Y luego el domingo cierra la semana 1, o cerró ya en este caso porque ya pasó, cerró la semana 1 a las 11:59 de la noche y una vez que cierra esta semana 1, inicia a las 12:01 la semana 2, ¿ok? Y es lunes ya, porque ya a las 12 de la noche, bueno, que es de día más bien, bueno, es AM, ¿no? Pero ya es de noche, empieza la siguiente semana o el siguiente día, en este caso es lunes 23 de agosto, que es la semana 2, al domingo 29 de agosto, que cierra a las 11:59 de la noche, y así se va a ir. Y luego ya empieza la semana 3 y luego la semana 4, de lunes a domingo. Y aquí te indica la fecha para que estés ahí pendiente, pero así de fácil, de lunes a domingo es una semana, de lunes a domingo es otra semana, de lunes a domingo otra y así. Y aquí te dicen las fechas. Este módulo 7 inicia el primer día de la semana 1, que es el 16 de agosto, y finaliza el último día de la semana 4, que sería el 12 de septiembre, ¿ok? Entonces, el módulo 7 inicia el 16 de agosto y finaliza el 12 de septiembre. Empieza el lunes y termina el domingo igual, ¿ok? Y bueno, la semana 1 ya la pasamos. Hoy es el último día, jóvenes, para entregar actividades de la semana 1. Bueno, no por entregar, perdón. Para solicitar extensión a tu asesor virtual. Hoy te voy a explicar cómo solicitarla. Si tú te quedaste con actividades el domingo pasado, de la semana 1, la actividad 1 y 2, o una de las dos, pueden ser las dos o puede ser una. Si tú te quedaste con alguna actividad ya lista para entregar o estás ahorita por finalizarlas, te sugiero que solicites tu prórroga o extensión de tiempo de actividades. Se solicita a tu asesor virtual. Hoy es el último día. Cada semana después de que termina, puedes solicitar una extensión de las actividades los días lunes, martes y miércoles, nada más, ¿ok? Entonces, hoy es miércoles, hoy es el último día. Mañana jueves ya no te acepta ninguna solicitud de extensión. Oiga, me deja entregar el asesor virtual mi actividad porque no la entregué. Ya pasó lunes, ya pasó martes, ya pasó miércoles y hasta el jueves. A menos que hayas, para los que, bueno, en este caso hay una excepción para los que vivieron el huracán Grace. Ellos pueden entregar actividades en cualquier momento presentando evidencias de dónde vives y demás. Pero para el resto de los estudiantes solamente puedes solicitar la extensión de tiempo, puedes solicitar tu prórroga los días lunes, martes y miércoles. Por eso les digo, hoy es el último día a las 11 de la noche, 11:59 de la noche, ya después de esa hora ya no puedes solicitar tu extensión de tiempo para las actividades de la semana 1, ¿ok? Entonces, esta semana ya pasó, cerró el domingo 22 de agosto. Sin embargo, en esta semana 2 te dan 3 días, los primeros 3 días de la semana, para que solicites tu prórroga. Ahorita te voy a explicar cómo solicitarla. Y actualmente, la semana que está vigente es la semana 2. Empezó el 23 de agosto, el lunes pasado, y va a finalizar el 29 de agosto, el domingo. Cada semana te otorgan, bueno, aquí la unidad, ¿ok? La guía y en este caso te otorgan o te brindan vocabulario de verbos irregulares y de verbos irregulares. Aquí está, vocabulario general, verbos irregulares y verbos regulares. Aquí está, si se les dificulta descargar alguno de estos vocabularios, coméntenme y yo se los comparto sin ningún problema, ¿ok? Y bueno, te comparten recursos. Los recursos, jóvenes, son para que puedas realizar tus actividades integradoras sin que tengas que buscar en Google, por ejemplo, ¿no? O en donde busques. Entonces, aquí te dan todo. Tienes toda la información para poder realizar tus dos actividades integradoras, 3 y 4, en este caso que es de la semana 2, y te dan actividades formativas. Dos actividades formativas para que realices. Son ejercicios básicamente prácticos. No te dan una calificación así como, tienes un 10 o tienes un 6 o tienes un algo. No, pero sí te suma calificación a tu calificación total al final del módulo. Si lo realizaste, sí te dan puntaje. Muy poco, pero sí te dan. Entonces, a veces eso muy poco te puede hacer que acredites, ¿no? Yo te sugiero que lo realices
Aquí dentro de los recursos hay muchos ejercicios de práctica y te sugiero que los hagas para que, pues, básicamente para eso, ¿no? Para practicar y aprendas un poquito más el idioma inglés. Aquí están, aquí hay varios. En los recursos hay videos, hay audios, hay texto, hay infografías, o sea, imágenes. Te explican de muchas formas te dan información de muchas formas para que no sea nada más como que escrito, ¿no? Y no nos aburramos, entonces aquí hay de todo un poco para que pues sea más pasajero, ¿no? Más ameno el aprendizaje. Está el foro Aprendiendo, en este caso aquí está, que ya tu asesor virtual te va a indicar o ya te indicó en la semana 1 cómo trabajar en él. Y bueno, yo creo que hasta aquí es la semana 2. Y les repito, hoy es el último día para solicitar extensiones de tiempo. Y bueno, en la semana 3, jóvenes, tenemos igual, unidad, la guía, los recursos, los ejercicios, la actividad 5 y 6. En esta semana 3 vamos a llevar a cabo nuestra sesión de habilidades socioemocionales. En esta parte puedes descargar tu PDF interactivo y enseguidita donde dice cuestionario socioemocional es donde realizas el cuestionario que te da 5 puntos, ¿ok? Una vez que llevemos a cabo la sesión, puedes pasarte el cuestionario para que lo realices y ya tengas tus 5 puntos para tu calificación total. Ok, ahí está. Entonces, aquí está. Y aquí hay también para que opines sobre tu asesor virtual. Te invito también a que lo hagas. Aquí es para mejorar básicamente el servicio de prepa en línea. O puedes opinar sobre tu asesor virtual. Aquí está. Y bueno, la semana 4 ya lo veremos en la semana 4. Déjenme cerrar mi ventana porque tengo... Listo, una disculpa. Y bueno, vamos a ver dónde me quedé. Semana 3, bueno, ahí está. En esta semana 2, al igual que en la semana 1, bueno, finaliza el próximo domingo, pero en dado caso que no llegues a lograr entregar actividades o una de las actividades, puedes solicitar tu prórroga, pero ojo que solo se dan por causas de fuerza mayor, o sea, causas de verdad importantes. Entonces, si tienes alguna situación y no logras entregar tus actividades en la semana, esta semana 2, y si llega el domingo y si llega el lunes y no entregaste, puedes solicitar tu prórroga de esta semana 2 el próximo lunes, martes y miércoles, pero nada más esta semana 2. O sea, que la próxima semana, lunes, martes y miércoles, ya no puedes solicitar prórroga de las actividades de la semana 1. Por eso les digo, hoy es el último día para la extensión de actividades de la semana 1, ¿ok? Y bueno, voy a pasar del lado derecho de la plataforma en avisos, jóvenes. Les sugiero que ingresen. Ahí está toda la información que les hemos estado dejando tanto asesor virtual como su tutora. Aquí están las ligas de las sesiones, tanto para ingresar ahorita en vivo, al igual que la sesión grabada. Aquí dejamos todo, absolutamente todo, ¿ok? Para que ingresen y chequen qué información hay, tomen lo que les sirve, lo que no, guárdenlo para si les sirve en otra ocasión, ¿ok? Y bueno, más abajo está evidencias, está el portafolio de evidencias que lo vamos a ver en la semana 4. Pero aquí básicamente están todas tus calificaciones, todas. Ya los explicaré en la semana 4. Tu tiempo de dedicación. Aquí está participantes, jóvenes. Aquí es bien importante que ubiques esto en cada módulo. Cada módulo vas a cambiar probablemente vas a cambiar de asesor virtual y muy probablemente de tutor. A veces nos quedamos hasta 3 módulos, 4, pero a veces sí nos cambian. Entonces, aquí puedes ver cada módulo, quién es tu asesor virtual, quién es tu tutor, quién es el SAME o la SAME y quiénes son tus compañeros de este módulo. Cada módulo cambia algunas cosas. El asesor es esa fuerza que cambia. El tutor puede que sí, puede que no. El supervisor de la calidad es igual de como el tutor, puede que sí, puede que no. Y la lista de compañeros, algunos pueden cambiar, algunos se pueden quedar. Entonces, ahí va. Y luego, más abajo está el foro de apoyo. Foros de apoyo. Ah, pero antes de pasar a los foros de apoyo, te voy a explicar cómo solicitar tu prórroga. Es en esta parte aquí, en participantes. Si quieres solicitar una extensión de tus actividades, tienes que venir a participantes. Y luego ingresas a mi asesor virtual. Le di clic
Y te va a aparecer, bueno, aquí me aparece el asesor del grupo 37, pero en realidad puede ser cualquiera de estos, ¿no? Entonces ahí el primero que salió. El tuyo es otro asesor virtual muy probablemente, ¿ok? Les recuerdo que estamos aquí ahorita 12 grupos, así que cada grupo, o sea, ahí tienen su propio asesor virtual, así que va a haber 12 asesores virtuales diferentes. Entonces, vamos a hacer el ejemplo nada más con la tutora Dora. Y bueno, aquí está uno de los asesores virtuales de los grupos que estamos ahorita presentes. Y bueno, para solicitar una prórroga, para mandar un mensaje, se selecciona aquí, donde dice seleccionar. Ok, ingresaste y ya no, haz de cuenta que todo está así tal cual. Y en donde está la foto del usuario o la imagen del usuario, del lado izquierdo hay un mini cuadritititito. Bueno, ese lo seleccionas. ¿Vieron? Ya se seleccionó. A ver si se está viendo, sí. Se pone en azul y la flechita blanca. Y ahí significa que estás seleccionando al asesor virtual. Y luego, ¿qué quieres hacer con él? Bueno, acá dice, más bajito dice seleccionar todos, no seleccionar ninguno, o con los usuarios seleccionados, ¿qué hacer? Aquí vas a dar clic a elegir. Ok, déjenme ver si se está viendo. Elegir. Ok, ¿sí se ve? Déjenme ver. Ay, es cuando lo quito. Déjenme ver, a ver. No, ustedes no lo ven, se me hace. Bueno, le dan clic aquí a elegir, no se está viendo en la pantalla, ¿ok? Porque es como, no sé por qué no lo muestra. Bueno, pero te da tres opciones. Enviar mensaje, añadir una nota nueva o añadir una nota común. Nosotros vamos a seleccionar enviar mensaje. Ok, ya seleccioné enviar mensaje, ¿ok? Y nos va a trasladar, ok, ahí está, a un cuadrito en blanco para que puedas aquí redactar tu mensaje. Aquí en este mensaje que vas a redactar, te sugiero que pongas siempre a quién va dirigido, estimada asesora virtual Dora, en este caso, ¿no? Que es nuestra, la que estamos poniendo ejemplo. Y ya, buenas tardes, qué gusto saludarte, o algún saludo, el que tú quieras. Y luego, solicito, por favor, se me otorgue la extensión de tiempo para entregar las actividades tal y tal, la 1 y 2. Y luego tienes que decir por qué no las entregaste. Es muy importante que digas el por qué no las entregaste. No las entregué debido a que pasó tal cosa o no sé lo que haya pasado. Y, ¿qué más? Déjenme acuerdo qué más. Ajá. Ya, das el motivo, especificas, pues ya, las actividades 1 y 2. Y luego solicitas que se te otorgue la extensión y ya, agradeces, buenos días, buenas tardes, quedo atenta a sus comentarios o su respuesta y tu nombre completo, ¿ok? Y ya, pones vista previa. Ah, bueno, pues no puse nada. Bien, déjenme anoto algo aquí. Así como que estoy escribiendo mi extensión de tiempo, ¿ok? Y luego vista previa. Y luego aquí te aparece el mensaje, así se le va a aparecer a tu asesor virtual. Y ya si te equivocas, ay, me equivoqué, hay una falta de ortografía aquí en Hastamastaki, no sé qué escribí. Y luego ya, pues actualizar. Actualizar significa que te va a regresar para que corrijas ahí la falta de ortografía de esta parte. Ahí ya está muy bien escrito. Y luego vuelves a poner enviar. Y ya si tu mensaje está correcto, pones enviar mensaje. ¿Okay? Y ya se envía tu solicitud de extensión de tiempo a tu asesora virtual. Nos va a mandar esto y me va a decir, ¿qué es eso, tutora? Voy a regresarme. Ah, ok. Bueno, no me deja. Voy a regresarme, compañeros. Y, bueno, al módulo. Ahí está. Entonces, aquí en participantes, donde le das clic a asesor virtual para solicitar tu extensión de tiempo, seleccionas, aquí pones palomita a tu asesora virtual, eliges enviar un mensaje a quien elegir y una vez que eliges enviar mensaje se te aparece el cuadrito en blanco para que escribas ahí tu mensaje. Tienes que decir qué actividades quieres entregar, tienes que solicitar que por favor se te dé oportunidad de entregar las actividades o que se te dé la prórroga y tienes que decir los motivos por los cuales no entregaste, ¿ok? Muy importantes, entonces ahí está. Y de la plataforma, nos faltan foros.
foros de apoyo. Dentro del lado, dentro de la plataforma del lado derecho sigo, avisos es bien importante, evidencias en portafolio evidencias es muy importante, están tus calificaciones, y lo en participantes es muy importante porque es la forma en que puedes tener comunicación con cualquiera de nosotros. Y súper importante también son foros de apoyo, aquí están, foros de apoyo. El foro social es para que básicamente ustedes interactúen, se conozcan, ya que pertenecemos a diferentes partes de la República Mexicana, aquí está padre para conocerse, todo siempre bajo respeto y cordialidad. Si hay alguna falta de respeto, alguna falta a la regla en etiqueta, ahorita les digo cuáles son, es muy, muy probable que se te suspenda de prepa en línea, entonces todo es bajo mucho respeto y cordialidad. Está el foro de dudas técnicas, voy a ingresar al foro de dudas técnicas. Este foro yo les dejo mucha información muy padre. Bueno, aquí les doy la bienvenida y te comento que el mejor navegador para prepa en línea es Firefox. Es el mejor, el más compatible con la plataforma de prepa en línea es el Firefox. ¿Ok? Fuego zorro, en traducción muy mexicana. ¿Ok? Firefox. Ahí está. Firefox. Y luego, bueno, ya te dejo aquí mi bienvenida, quién soy, cómo nos podemos contactar, cómo te puedo ayudar y ya. Y luego te dejé, eso fue la semana pasada, ¿eh? Y la semana pasada también te dejé aquí una página que se llama Vocaru, que es para hacer audios, ¿ok? Para hacer audios. Aquí te dejo la liga de YouTube como un video tutorial. Esta es la liga para que ingreses y puedas hacer audios y ponerlos en tus actividades integradoras. Ahí está. Y luego también la semana pasada te dije cómo darte de alta en el IMSS. Aquí en esta parte de aquí, si le das clic, se te descarga una infografía donde están paso a paso cómo darte de alta en el IMSS. Aquí te dejé el correo para que pues, lo puedas copiar más fácil. Y ahí está. Y luego, ¿esto qué es del IMSS? Y luego te compartí también cómo solicitar tu constancia de estudio. Aquí está, también te dejé el correo para que lo puedas copiar más fácil. Y aquí están los pasos a seguir para tu constancia de estudio. Hasta ahorita te he compartido esto, pero cada semana te voy a compartir al menos tres cosas. Te voy a dejar lo de la credencial. Mira, déjame te digo qué más te voy a dejar ahí. Déjame te explico. Hoy te acabo de invitar a los foros en un correo. Ah, mira, pues déjame te digo de una vez aquí. Ok, este es el foro de dudas técnicas. Está dentro del foro de apoyo. Del lado derecho, aquí foros de apoyo. Aquí está, foro de dudas técnicas. Ok, ahí es donde te voy a estar dejando toda esa información. Y te invité aquí en avisos. Mira, te invito a ingresar y participar en los foros. Aquí está. Voy a dar clic a este mensaje que te dejé hoy. Y te estoy invitando que en los foros de dudas técnicas te voy a dejar toda esta información. Ok, ya te dejé qué navegador es compatible, el Firefox. El Office Online, por ejemplo, si no tienes Word, Excel o PowerPoint o así, en tu computadora puedes utilizarlo en línea. Te voy a dar la página para que lo puedas utilizar en línea y compartir tus actividades ahí, subirlas a la plataforma. La comunicación con el asesor tecnológico, ya te dejé esta, ya te dejé cómo subir archivos a la nube, no. Te dejé cómo subir, aquí te dejé más bien cómo hacer audios, cómo realizar audios. Aquí me falta la constancia de estudio, no la puse, pero ya te la dejé. Y pues te voy a dejar también cómo citar, formato APA, un test vocacional, biblioteca virtual. Ah, mira, esta es la que ya te dejé. Te voy a dejar cómo subir archivos a la nube, varios videotutoriales. Este ya te lo dejé. Te voy a dejar este en esta semana. Y te voy a dejar este también. Y este. Es el que me falta. Pero te voy a ir dejando así. No pongo tantos cada día para que durante el módulo puedas tener información ahí para que ingreses. Y pues están en esos foros. Te dejo aquí una infografía de cuáles foros son hay aquí en cada módulo. ¿Ok? Y cuáles son. Y para qué sirve cada uno. Ahí está. ¿Ok? Para que veas todo eso. Entonces, te invito a que participes en los foros y que ingreses a los foros de apoyo que están del lado derecho. Son los únicos, los foros de apoyo son los únicos que están del lado derecho de la plataforma. El resto de los foros están dentro de cada semana.
como el foro aprendiendo, o en la última semana, déjame ver aquí, en la última semana está el foro de integración, aquí está. ¿Ok? Son los foros que están dentro del módulo, ahí están. Te los dejé en una infografía muy, muy padre, muy claro. Si tienen alguna duda hasta aquí, jóvenes, déjenme ver. A ver, ¿qué más me falta? Foro social, no, yo creo que ya para pasarme a la presentación. Buenas tardes, Valeria. Muchas gracias a todos los que escribieron que estaba bien mal mi internet. Sí vi, muchas gracias. Muchas gracias, jóvenes. Ok. Silvia, bienvenida. Valeria. ¿Quién más sé que me olvidó? Se me pasó a saludar. Silvia, que había de casi de tarde, no me disculpa. Silvia, bienvenida. David. Ah, qué padre, David. Muy bien, que te vaya muy bien con tu vacuna, con tu segunda dosis. Mónica, buenas tardes. Mónica del Carmen. Lili Castillo, todo claro. Tutora, por medio del correo también se puede solicitar la prórroga. Jesús, no se sugiere que por medio del correo se solicite prórroga. Lo han hecho muchos y veo que sí se las están otorgando, pero los asesores virtuales no les gusta. La verdad es que les gusta más de la forma que yo te la estoy indicando. Les gusta más tener todo en la plataforma, ¿sí? No tener tanta información en el correo. Y aparte que las reglas de prep en línea sugiere que se solicite de esa manera. La manera correcta es por mensaje de plataforma. Pero he visto que muchos mandan mensaje de correo. Yo te sugiero, Jesús, que mejor lo hagas por, a menos, mira, hazlo por la plataforma o a menos que tu asesor virtual les diga en las sesiones, me pueden solicitar la extensión por correo o por la plataforma, adelante. Eso ya depende de cada asesor virtual. Hay quienes no otorgan prórroga o ignoran los mensajes algunos del correo o responden ya después de casi 2 o 3 días el correo electrónico porque les gusta más en la plataforma y la plataforma te contestan hacia las horas, a las poquitas horas o así, menos de un día, ¿no? Entonces, pues yo te sugiero, Jesús, ya a todos les sugiero que lo hagan por la plataforma. Si queremos lograr el cometido, yo les sugiero por la plataforma, porque les gusta más, porque es la forma, es como el canal correcto de comunicación, ¿no? Entre estudiante y asesor virtual. Entonces, por mí no habría ningún problema, pero el problema es que yo no otorgo extensiones de tiempo, entonces son ellos directamente. Entonces, si él o ella, asesor virtual, te indica que sí puedes por correo electrónico, adelante. Pero si no, te sugiero por aquí, por el mensajero de la plataforma. ¿Sale? ¿Alguna otra duda, jóvenes? Voy a compartir mi presentación. Bien arriba. Ya nomás se me veía la frente, creo. Y traía bien arriba la cámara. Muy bien. ¿Alguna otra duda, Jesús? Lili, todo muy claro, gracias. Muy bien. Bueno, voy a continuar con los siguientes temas. En este caso es reglas de netiqueta. ¿Qué es netiqueta? Bueno, en la vida diaria o en la vida presencial común, que no sea virtual, hay reglas de etiqueta. Como decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, etc. Hay reglas de etiqueta para muchas cosas, ¿no? De convivencia, para comer en la mesa, de caminar, de vestir, de etc. De convivencia, entonces vamos a hablar de ellas en este caso porque... y en nuestro caso, en lo virtual se llaman reglas de netiqueta, con una N al principio. Bueno, aquí nada más les voy a mencionar 8, hay varias, pero les voy a mencionar, así por mencionar las más importantes a mi punto de vista y para aquí, para dentro de propia línea. Ustedes pueden investigar un poquito más si gustan, pero estas son algunas de las más importantes, son 8. Y bueno, la número 1 implica... Bueno, la 1 y 2 aplica para foros, ¿ok? Para los foros. En la número 1 comento no responder porque sí a preguntas. ¿Qué significa esto? Si te pregunto, oye, ¿por qué crees que llovió, llegó el huracán Grace? Pues porque sí. ¿Cómo que porque sí? Oye, ¿tú le tienes miedo al huracán Grace? Ah, no. ¿Por qué no le tienes miedo al huracán Grace? ¿Por qué no? ¿Sí me explico? O sea... El decir porque sí o porque no como respuesta no aplica, es como una falta de respeto o es una falta a las reglas de etiqueta. Entonces está prohibidísimo
para no faltar a la regla de una etiqueta, responder un por qué sí o un por qué no, en los foros sobre todo, ¿no? Que es donde te hacen preguntas y además, o a algún compañero o algún asesor virtual o tutora. El número 2, leer lo que nos escriben los demás. En los foros es como si estuviéramos en un salón de clases y cuando alguien habla, pues lo ideal es que sea escuchado, ¿no? Escuchar. O cuando tú hablas, pues lo ideal es que te escuchen. Entonces, lo virtual, cuando alguien escribe en un foro, lo ideal es leerlos porque es como estar escuchando. Si no leemos, es como estar ignorándolo, viendo a la ventana o viendo pasar la mosca o estar en el celular o no sé, es ignorar totalmente. Entonces, ojo con esto, hay que leer lo que escriben los compañeros en los foros. Número 3, al escribir, bueno, esto es bien importante, al escribir hay que pensar lo que quieres escribir, luego que pienses ya tu idea, ya que tengas tu idea bien, escríbela. Una vez escrita, léela, ¿ok? Porque a veces escribimos rápido y lo mandamos y luego, ¡ay, qué mandé! Entonces hay que pensar, luego escribirlo. Una vez escrito hay que leerlo, a ver si se entiende mis garabatos, ¿no? Y luego ya una vez que esté escrito, bueno, y que ya lo hayas leído, si está correctamente, si tú le entiendes y si tiene, que no tenga faltas de ortografía, que tenga la coma, el punto, etcétera, ¿no? Entonces, si le entiendes lo que escribiste, entonces ya envíalo, ¿ok? Y aplica también para redes sociales, ¿eh? WhatsApp, Facebook, etcétera. Hay que pensar, luego escribir. Una vez escrito, espérate, no lo envíes. Léelo, a ver si se entiende. Una vez que lo haya leído y si se entienda, entonces ya envíalo. ¿Okay? Número 4, saludar y despedirse en todos los mensajes. Siempre procura poner en tu mensaje a quién va dirigido, porque a veces, buenas tardes, y quiero solicitar una prueba de velo. Yo, híjole, ¿irá para mí o irá para el asesor virtual o para quién será? Es decir, pregunto, disculpa, ¿para quién va dirigido el mensaje? ¿Es copia para mí o está escrito nada más para mí o así, ¿no? Porque pues, yo no otorgo extensiones. Entonces, a veces sí me confunde eso. Entonces, hay que poner siempre a quién diriges tu mensaje. A la tutora, al asesor virtual, a quien vaya dirigido, hay que ponerle ahí. Y luego un saludo. A quien, buenos días, buenas tardes, como tú quieras saludar, con respeto, pero un saludo. Y luego ya va el contenido del mensaje. Y al final de que escribas tu mensaje, va la despedida o un agradecimiento. Muchas gracias, hasta luego. Quedo atenta, quedo atento, etcétera. No sé, como tú gustes, ya es muy, muy personal, como quieras saludar y como quieras despedirte, te repito, con mucho respeto siempre y cordialidad, pero hay que tener siempre esa parte. Haz de cuenta que es como un sándwich. Imagínate un sándwich envuelto en una servilleta, ¿ok? O en dos servilletas, ¿no? Para protegerlo de los dos lados. Una servilleta es a quién va dirigido. El pan, el saludo. ¿De qué se te antoja el lonche? ¿De jamón? Vamos a suponer jamón. El jamón, el contenido del mensaje. El otro pan, la despedida. ¿Ok? Y la otra servilleta es tu firma. ¿Quién lo escribió? Imagínate, es como un sándwich envuelto en servilleta. La servilleta es de arriba, a quién va dirigido, y la servilleta de abajo, quién lo mandó. Y luego, los panes, el saludo y la despedida. Y en medio, el mensaje. ¿Va? Y luego, número 5, nunca, nunca. Jamás, nunca, nunca, nunca escribas en mayúsculas. Si escribes todo tu mensaje o todo tu texto en mayúsculas, es equivalente a estar gritando. Haz de cuenta que si alguien lo lee, es como si estuvieras gritando, por favor, denme una extensión de tiempo. Así, ¿no? Entonces, escribe mejor como es las reglas de ortografía y gramática. Las mayúsculas nada más van al principio de un texto, después de un punto, los nombres propios, los nombres de ciudades, etcétera, ¿no? Entonces, no puedes escribir todo en mayúsculas porque estarías gritando aquí en lo virtual, ¿ok? Número 6, siempre que escribas, cuida la ortografía y gramática, ¿ok? Cuida, las palabras se escriben de una sola forma y si la cambias, pues ya dice otra cosa. Entonces, hay que aprendernos cómo se escriben las palabras correctamente para tratar, bueno, para transmitir o dar a conocer lo que realmente queremos dar a conocer. 7 y 8, jóvenes, evita el plagio, los dos de referente a plagio. Ok, evita copiar, ok, evita copiar toda una actividad y pegarle, ponerle tu nombre, porque te lo van a descubrir, tienen programas que identifican plagios o copias de actividades de estudiantes de otros módulos,
de otros libros, de otras escuelas, de otro todo. Entonces, Prep en Línea tiene estos programas. Evita copiar de verdad porque vas a tener... El plagio se califica en cero. Tienes una sola oportunidad de corregir y si no, si lo corriges bien, ya se te da tu calificación, pero si vuelves a caer en plagio, se queda en cero. O de acuerdo a la cantidad de plagio que haya en tu actividad, si copiaste un pedacito, pues entonces ese pedacito va a tener cero en alguna parte de tu calificación y vas a tener una calificación muy baja. Entonces yo te sugiero que no copies. Pero en algunos trabajos o en algunas actividades integradoras a veces te pide que sí puedes poner partes de otras, de textos de libros, pero son nada más frases, una frase o un parrafito y tiene que estar entre comillas, porque al estar entre comillas, las comillas son estas como dos rayitas al inicio de la frase y dos rayitas arriba al final. Eso significa que estás diciendo que eso está copiado, eso no es tuyo, es de otro autor. Entonces, ahí sí se puede. Pues, si pones entre comillas lo que copiaste, pero te repito, un párrafo no más de 40 palabras puede ser una frase y ya, no puedes copiar nada más. Entonces, si lo pones entre comillas, estás diciendo, esto no es mío, pero me gustó ponerlo en mi actividad, es importante. Y al final, en referencias o fuentes, puedes poner de dónde lo obtuviste. Así sí se puede. ¿Ok? Pero no copiar todo y no poner comillas y que todo sea como si fuera tuyo y demás. Eso sí es plagio totalmente. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Vamos a ver. Muchas gracias, Saúl. Ya le había mandado mensaje. Es en cuestión del módulo anterior. He corregido mi actividad integradora del módulo 6, pero aún no veo que me califique. Ok, Elizabeth. Es sobre el... ¡Ay! Gracias, Elizabeth. Déjame te digo. Ay, Dios. ¿Qué hice? Espérame. Aquí les voy a compartir, ¿ok? El correo. Elizabeth, escríbele, por favor. Espérame. Ahí te voy a compartir algo. Ok. Ok, aquí te voy a compartir y va para todos, ¿eh? Aquí lo voy a compartir, de hecho. Ahí está. Ese correo, maestro. Espérenme. Ese correo, jóvenes, es de nuestro SAME. Bueno. Él también se encuentra en participantes, ¿ok? Ahí el asegurador de la calidad y demás, él es, ¿ok? Ya es nuestro SAME. Él es el que pueden escribirle cuando los asesores virtuales no te... bueno, aquí está, mira. Déjame te vuelvo a compartir rápido antes de pasar este tema. Rapidísimo, rapidísimo, me voy a la plataforma. Qué bueno que me preguntaste para que todos sepan de una vez, que todo México se entere. No te creas. Sí, mira, aquí está. Ok, aquí, comunicación. Vamos a ver. Dentro de comunicación, que está, es con los participantes, estudiante, asesor, no. Aquí, estudiante, aquí está, ¿eh? Estudiante supervisor del acompañamiento y mejora de calidad. ¿Por dónde lo puedes escribir? Por correo electrónico o por mensajería aquí en la plataforma, como te expliqué. ¿Cuándo? Para reportar cuando la atención del asesor virtual, el tutor o el asesor tecnológico es deficiente o nula. O sea, cuando no tiene respuesta del asesor virtual, del tutor o del asesor tecnológico. Bueno, en este caso, por lo general, pasa más con el asesor virtual, ¿no? Que es con el que tiene más contacto o el tutor en este caso. Bueno, y si en cada caso que tengas alguna falla y que le escribas al asesor tecnológico y no te conteste, también se le escribe a él. ¿Cuándo más? Para recibir apoyo cuando el estudiante no haya obtenido alternativas de solución por parte de las diferentes figuras. Cuando tienes algún problema y no te resuelven, por ejemplo, en este caso que ahí yo no puedo escribirle, ni siquiera sé quién, en periodo de recuperación, jóvenes, ya no tenemos acceso a los tutores. Para nada, ni siquiera tengo el nombre, ni el contacto, ni el correo, ni nada de los asesores virtuales que están revisando. Entonces, por eso
si no le hubiera escrito yo, oye, pues este estudiante y demás, pero ya no tengo ese acceso. Entonces aquí es directamente con el SAME. En periodo de recuperación, siempre que tengan alguna duda, algún queja, comentario, lo que sea que tengan sobre periodo de recuperación y su asesor virtual no les responda, es directamente con el SAME. Entonces ahí puedes escribir por favor a ese correo comentándole que en periodo de recuperación entregaste tal actividad y que no has tenido respuesta, no se te ha calificado, que sí que puedes hacer. Y que ni siquiera, bueno, ahí en participantes, mira aquí también, dentro del periodo de recuperación también te ponen ya quién es tu asesor virtual. Tutor no tienen en periodo de recuperación, pero asesor virtual sí. Entonces ahí pueden ver, ¿ok? Y bueno, ¿cómo le pueden escribir? Directamente a la plataforma, les voy a explicar, al SAME. Aquí está, supervisor para el acompañamiento y mejora educativa. Aquí le dan clic y aquí va a aparecer, miren, el correo que les compartí, aquí está. Puede ser por correo, es el maestro César Nápoles Alfaro, ¿ok? Y puedes aquí dar clic para escribirle, elegir enviar un mensaje y ya le estás enviando un mensaje, o puedes copiar aquí el correo, y es el mismo que yo te compartí, y enviarle un correo electrónico como gustes. Por aquí es para que, en dado caso, en el periodo de recuperación sobre todo, en ahorita en periodo ordinario, todos directamente conmigo y yo sí tengo contacto con los asesores virtuales y ya me pongo yo en contacto. Pero en periodo de recuperación, aquí sí ya podemos directamente con él. En este, bueno, ahorita les voy a decir el tiempo de respuesta del asesor virtual, cuánto tiempo es lo máximo que puede tardar en responderte, pero o en calificarte, pero en, te repito, en periodo de recuperación es directamente con esta persona, este profe, en dado caso que no te respondan tus asesores virtuales, ¿ok? ¿Y alguna duda sobre esto? Déjenme ver. Yo tengo una duda, Karina. Adelante, Karina. Asesoramiento, por un momento ninguna no tengo, muchas gracias. Maestro César, ninguna profesora. Karina, mi duda es que hice un cuestionario de esta semana y todas mis respuestas estaban correctas y mi calificación fue de 7. Lo iba a realizar y volvió a salir 7. Pues en este caso, ok, podemos reportarlo al, déjame te comparto. Lo podemos reportar, Karina, a soporte. Ahí te va. Soporte. Aquí está. Este correo se los comparto en la bienvenida, en dado caso que tengan alguna dificultad tecnológica o de que falle algo. Aquí te lo vuelvo a compartir. Repórtalo aquí. Soporte módulo 7 arroba prepaenlinea.ca.gob.mx. Manda un correo electrónico, manda captura de pantalla y coméntalo, que ya van varias veces y que te parece 7 y que están todo correcto. Y ahí te lo van a resolver con ningún problema. Tardan aproximadamente 2 a 3 días, ¿ok? Para responder. Buenas tardes, asesora. Tengo una pregunta sobre la credencial. No me deja generarla. ¿Tiene algún problema en la plataforma? Que yo sepa, no. Pero también tengo dónde reportarlo. Déjame que lo paso. Ok, si tiene algún problema con la credencial, es a este correo y también mandas captura de pantalla, por favor. Ahí está. ¿Sale? Ahí les resuelven. Es que hay departamento para cada cosa, ¿no? Entonces ellos son los indicados para resolver esa parte de tecnológico uno y el otro sobre credenciales. Vamos a ver. Buenas tardes, Sofe. Muy bien, vamos a continuar porque ya se nos anda acabando el tiempo. Jóvenes, el tiempo de evaluación, ojo aquí, porque me han estado escribiendo de que no les han revisado a tiempo sus actividades integradoras, jóvenes, pero son 72 horas, recuerden eso. Son 72 horas, ¿qué significa? Que son 3 días. Si entregas el lunes, te pueden, el tiempo bien o que todavía no se pasa, es hasta el miércoles o jueves, ¿ok? Si lo entregaste este lunes, te tienen que a más tardar revisar tus actividades integradoras el miércoles o jueves. Si entregaste ayer martes, más tardar jueves o viernes. Si entregas hoy, a más tardar se te califica este viernes o más tardar el lunes,
y está bien, o sea, es el tiempo correcto, ¿ok? Como te pueden revisar hoy miércoles y entregas, mañana jueves, viernes más tardar y el lunes así ya como último día. Si entregas mañana jueves, más tardar te revisan en tu actividad lunes o martes. Si entregas el viernes, sábado y domingo, a más tardar el próximo martes o miércoles como límite, ¿ok? Pero, ¿por qué si son 3 días? Ah, bueno, porque son 3 días hábiles. ¿Qué significa? Asesores virtuales y tutores trabajamos de lunes a viernes, jóvenes. Hay que tener presente eso. Y sábados y domingos son nuestros días como libres, por así decir. Son días inhábiles. Entonces, por eso no se toman en cuenta. Por eso, cuando entregas jueves o el miércoles, por ejemplo, ¿qué dirías? Miércoles, jueves, viernes, sábado. Al sábado me tienen que calificar, pero no, porque el sábado es inhábil, entonces pasa hasta el lunes, ¿ok? Por eso es viernes o lunes. Igual el jueves, jueves, viernes, sábado, domingo no cuenta, ¿ok? Entonces ya sería lunes o martes, ¿ves? Hasta jueves, lunes o martes. Y así el viernes, pues ya se pasa hasta el martes o miércoles, y el sábado y domingo igual. La plataforma se queda abierta toda la semana, también sábado y domingo para ustedes, también para nosotros, podríamos ingresar. Pero lo ideal, antes estaba cerrada, ¿no? Lunes, sábado y domingo, pero muchos estudiantes tienen que ingresar en esos días, para entregar sus actividades porque trabajan entre semana, porque son los días que pueden entregar, ¿no? Entonces, se decidió dejar la plataforma abierta toda la semana para que ustedes puedan entregar actividades. Sin embargo, los días laborales son de lunes a viernes y los días de respuesta de asesores virtuales y tutores son de lunes a viernes. Hay asesores virtuales que sí ingresan los fines de semana. Es decisión de cada quien, no es obligación, pero hay quienes ingresan. Entonces, para que lo tomen en cuenta y tengan en cuenta esta tablita, ¿okay? De tiempo de evaluación de sus actividades. Si tienen alguna duda, con toda confianza. Yo les invito a que hagan un cronograma semanalmente. ¿Qué es esto? Bueno, aquí esta es la forma más, como más primitiva, carnícola, se puede decir que puedes hacer un cronograma, pero está muy padre. Bueno, yo que soy visual, me gusta mucho tenerlo. Puedes hacerlo en Excel, puedes hacerlo en una hojita así con rayitas, como tú quieras. Pero es para que organices tu tiempo y tus actividades. ¿Qué significa? Bueno, que a veces digo, hijo, no tengo tiempo de nada. Bueno, si haces este cronograma, metes en una parte tus horas, desde que despiertas hasta que te duermes. Las horas de dormir no las metas, porque pues no, ya, y no hacemos nada, ¿no? Roncar y roncar, moverme, no sé, tirar un poco de baba, pues no vamos a poner eso. Entonces, desde que despiertas hasta que te duermes, cada hora o cada hora y media, como tú gustes, depende de tus actividades, y luego pones algo al horizontal los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y hasta el domingo. No, para hacerlo por la semana. Vas ingresando tus actividades. Lunes, ¿a qué hora desayunas? ¿O a qué hora trabajas? ¿Y a qué hora entras, haces actividades de prepa en línea? ¿Y martes a qué hora? ¿Y el miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo? Y de esta forma, metes todas las actividades como fijas o importantes. Tu trabajo, las actividades con tus hijos, de la escuela, citas con doctor, actividades de prepa en línea. No sé, lo importante, ya vas viendo qué horarios o qué horas te quedan para el ocio o para el ejercicio, incluso el ejercicio es como parte fija ahorita, como parte importante, a lo mejor el ir al cine, el ir a comer con amigos, ahorita que está un poco difícil, ¿no?, por la pandemia, pero pues hay actividades que todavía puedes ir al parque, ir a lugares seguros, no sé. Entonces, de esta manera puedes ir viendo cuáles son tus horas libres o cuál es tu tiempo libre. Una vez que ingreses todo, las actividades importantes incluidas prepa en línea, ¿ok? Y de esta forma puedes ver, hay muchas aplicaciones en el celular, jóvenes, que son agendas y que vas metiendo ahí actividades y te van dando recordatorios y más. Puedes hacerlo también, o puedes tener las dos formas, ¿no? El ver todo el panorama de la semana y aparte que te esté recordando cada día, cada cosa que tienes que hacer importante, puedes hacerlo. Yo te sugiero que lo hagas porque es una maravilla para la organización del tiempo. Haces las cosas y te queda tiempo de sobra, ¿no? En lugar de, ay, se me olvidó, ay, se me pasó, ay, duré mucho tiempo viendo tele y no hice algo, o etcétera, no sé. Ahí puedes ver. Y bueno, las prórrogas. A ver, déjenme leo aquí. Buenas tardes, Karen, Karina.
Y Monia. Buenas tardes, asesora. En mi expediente dice que me falta mi CURP. Envíe PDF al correo que menciona el aviso el día 18 de agosto y no recibí confirmación. No envían confirmación. En 15 días tienes que revisar, Monia, igual en SIGAPREP, a ver si ya está en palomita tu CURP. En dado caso que no esté, es volverlo a enviar. Ok, mañana de hecho va a haber una sesión a las 12 del día, me les paso la liga, donde se va a explicar todo esto. Permítanme. Déjenmeles. Es para estudiantes en riesgo, pero pues yo los invito a todos. Esperen. Déjenme ver dónde está. Sí, para el que esté interesado, pues adelante, ¿por qué no? Vamos a hablar sobre esta parte. Me les comparto la liga. Porque nada más invitan estudiantes que tienen algún riesgo, ¿no? Dentro de prepa. Y los que no, pues no están invitados. Pero yo aquí les dejo la liga y los invito a todos mañana a las 12, fuera de la Ciudad de México. Entonces, a explicar trámites administrativos y esta parte de ver algún documento, ¿ok? Para quienes gusten ingresar, son bienvenidos. Y bueno, vamos a ver. R, ¿cómo procede, por favor? Ah, ok, muchas gracias, muchas gracias. Tengo problemas con mi internet y ya no se mira mi pantalla. ¿Alguien no me ve? A ver, déjenme ver. No, sí, yo sí me veo, creo. Se me hace que si es tu internet, ahorita sí se puso el mío. Pero bueno, no te preocupes, igual puedes ver la sesión grabada luego. Si tienes alguna duda de lo que vas escuchando, con todo gusto, ¿ok? Y bueno, ya para finalizar, prórrogas. Ah, no, todavía me faltan dos temas, pero bueno, prórrogas. Significa el alargamiento de un plazo determinado, no se obtiene ya el 100% de la calificación, o sea que todos los que no entregaron sus actividades la semana pasada y ahorita están solicitando prórroga, solicitando su prórroga lunes, martes y hoy miércoles, tu calificación, aunque esté perfecta tu actividad, ya no va a tener el 100, ¿ok? Tiene un 94 como máximo. ¿Por qué? Porque ya se entregó a destiempo, tienes que tomar en cuenta eso. Número 12, deben tener listas las actividades ya que solo se abre la plataforma 24 horas. Antes era 24:48, perdón, no le he cambiado. Es solo 24 horas. O sea que un día entero se te da la oportunidad de entregar tus actividades, pero si en ese tiempo no lo entregaste, ya no las puedes entregar en otro momento porque la plataforma se vuelve a cerrar. Número 13, solicita inmediatamente en la semana siguiente de la que contiene las actividades que deseas entregar. Aquí está. O sea que las actividades de la semana 1 va a tener prórroga nada más en la semana 2. Las actividades de la semana 2 va a haber prórroga nada más en la semana 3. Las actividades de la semana 3 van a tener prórroga nada más en la semana 4. En la semana 4 no tiene prórrogas, ¿ok? Ojo con eso. Ya no pueden entregar en la semana. Después de la semana 4 ya no hay prórrogas, ya no se puede entregar ninguna actividad. Número 4, solamente se dan prórrogas por enfermedad o causa de fuerza mayor y la forma en que se solicita es como les expliqué ahorita en la plataforma ya no. ¿Cómo y a quién solicitar? Bueno, busca tu asesor virtual en la plataforma, que es en participantes, le das clic y luego te va a aparecer el mensajito. Ah, no, perdón, el nombre, le das clic al cuadrito, seleccionas enviar. Mira, aquí sí se ve esto que les está explicando aquí. Elegir y luego estas son las tres opciones. Envías mensaje. Y luego envías el mensaje. Bueno, ya aquí te doy un ejemplo de cómo redactar. Mira, aquí está. Estimado, ¿a quién va dirigido? ¿Te acuerdas del sándwich? La servilleta. ¿A quién va dirigido? El saludo. Y luego ya el contenido. Coméntale a tu asesor virtual los motivos por los cuales no entregaste. Solicítale, de ser posible, te otorgue una extensión de tiempo. Y especifica qué actividades necesitas entregar. Y luego ya el PAN, que es el despedida o agradecimiento, y luego la servilleta, que es tu nombre, ¿ok? Ahí está, y luego ya lo envías. Esa es la forma de solicitar una prórroga en la plataforma de preferencia. Si tú entregaste tus actividades a tiempo, la semana 1, pero no tienes, perdón, pero reprobaste o tuviste plagio, puedes solicitar tu extensión de tiempo, o sea, puedes solicitar la corrección también los días lunes, martes y miércoles de la siguiente semana. O sea, que si tú tuviste reprobada tu actividad, alguna de las actividades o las dos actividades de la semana 1, ahorita todavía, hoy miércoles antes de las 11:59 de la noche, todavía puedes solicitar una corrección de esas actividades. Solamente actividades reprobadas. ¿Qué significa? De 59 puntos
para abajo. Si tienes 60, 61, 60 y hasta 100, ya esas no se pueden corregir. Bueno, el 100 ni se corrige, ¿no? Pero no se pueden corregir. Si tú solicitas una extensión de tiempo y en 24 horas no te responden, ojo, las actividades integradoras son 72 horas para que se califiquen como máximo. Pero los mensajes tanto de correo como de plataforma como de solicitudes son 24 horas, ¿ok? Las actividades son 72 horas para como límite. Los mensajes o solicitudes son 24 horas, el mínimo de respuesta, ¿ok? Entonces, si en 24 horas tú solicitas una extensión de tiempo si tú solicitas una extensión de tiempo y ya pasó un día completo y no has tenido respuesta, coméntamelo por favor y mándame una captura de pantalla de que mira, lo pedí a esta hora, este día, ya pasó todo un día y no he tenido respuesta y yo lo resuelvo. Yo, bueno, intentaré al menos, casi siempre lo resuelvo, la verdad. No sé qué. No, sí, siempre, casi siempre. Es muy raro que no, pero tú escríbeme. Plagio. Plagio es copiar en lo sustancial obras ajenas dándolas como propias. Significa copiar, agarrar, y decir, yo me inventé el iPhone y yo lo hice y... ¿No es cierto? Sí, entonces, plagio es decir que tú hiciste algo que no hiciste y lo estás agarrando de alguna forma porque pudiste y lo estás presentando con tu nombre. Entonces, eso es plagio. Es copiar información que ya está escrita por alguien más y ponerla en tu trabajo como, o entregarla como si fuera tuyo. Entonces, ojo con esto, el plagio se califica en cero o depende del nivel de plagio que tenga tu actividad, pues es la calificación. Todo lo que sea plagio no, es cero. Pero si tienes alguna que otra parte de tu actividad que tú le hiciste que no es plagio, entonces es lo único que se te va a calificar, ¿ok? Casi siempre es reprobatorio, a lo mejor con 40, 30, 50, pero no es, casi nunca acreditan con el plagio, ¿ok? Y bueno, jóvenes, teles atención psicológica gratuita vía telefónica, ¿ok? Es de 8 de la mañana a 8 de la noche. Les voy a compartir aquí los teléfonos. Okay. Para la Ciudad de México y para el resto de la República. Ahí está, para que puedan. Ahí está también el correo. Ay, Dios. Está también el correo electrónico para si quieren ahí, tienen dudas sobre alguna situación, ahí pueden escribir lo que no sea urgente, pues. Este es el correo. Y ahí está el teléfono. Todo es por teléfono. Tú no vas a hablar y luego te van a hacer una cita, no. Todo es por teléfono, ¿ok? Es de 8 de la mañana, empiezan las llamadas hasta las 8 de la noche. Ya después de esa hora ya no se reciben llamadas, ya no atienden llamadas. Son psicólogos atendiendo tu necesidad de urgencia. Pues ahí están los teléfonos, son gratuitos. Entonces ahí está para que si quieres pasar el dato, si tú ahorita no lo necesitas ahí, pero guárdalo para si algún día lo necesitas y si crees que alguien lo necesita, pásale el dato. Al igual que está la plataforma de psiquiatras gratuita, hay más de 35 psiquiatras ofreciendo consultas en la plataforma de la UNAM. Y aquí les comparto la liga de la plataforma. Es gratuito también, el psiquiatra te va a atender. Y en caso de que necesites alguna atención como más en vivo o más directo, pues ya él te puede apoyar dándote información para algún psiquiatra de tu ciudad. ¿Ok? Aquí está. Y déjenme ver qué otros temas tenemos. Vamos a repasar. Yo creo que ya terminamos. Ya. Yo creo que ya vimos recorrido por la plataforma, actividad de la semana 2 y vimos en realidad la 3 y la 1. Foro social, foro de dudas técnicas, donde te dejo toda la información, reglas de etiqueta, muy importantes, tiempo de evaluación de asesores virtuales y facilitadores, que son 72 horas para que te califiquen tu actividad integradora. El cronograma para que organices tu tiempo. Las prórrogas y segundas entregas, que son exclusivamente para actividades reprobadas, ya sea por plagio o porque, no sé, entregaste una actividad que no era, le faltó información o porque tienes errores, etcétera, ¿no? Y puedes solicitar también hasta hoy. Hoy es el último día para solicitar extensiones de tiempo para tus actividades integradoras, tanto para corrección de actividades reprobadas como para actividades que no has entregado, ¿ok? Está el plagio, ¿ok? Que evites el plagio, que es copiar y pegar y mandar la actividad, y la atención psicológica y psiquiátrica. Ok, yo creo que sería todo por el día de hoy. Vamos a ver si tienen alguna duda. Yo creo que ya fui respondiendo las dudas durante la sesión.
Hola, buenas tardes, disculpe la hora, no me podía conectar y no me salió la alerta. No te preocupes, Laurita. Bienvenida. Y te recuerdo que déjame les comparto de nuevo la liga de asistencia, por favor, para los que no se han registrado. Ay, no se copió, permítanme. Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí está. Laurita, bienvenida. Jonathan, a mí me interesa. A ver, a ver, a ver. ¿Qué te interesa? Jonathan, adelante. Ingresen, naveguen. Usen todos estos recursos, de verdad. Igual, tanto psiquiatría como psicología, atención psicológica, SAPTEL. Si no les funciona ahorita, si no lo necesitan más bien ahorita, guarden la información y en dado caso que en un futuro lo necesite, pues ahí lo tienen a la mano. Al igual que si ahorita ustedes no lo requieren, gracias a Dios, bueno, no pasa nada. Guarden la información y pásenla al vecino, al hermano, al primo, al tío, a quien ustedes quieran, porque no nada más es para Prepa en Línea esta atención psicológica y psiquiátrica, sino que es para todo el mundo, ¿ok? ¿No las cobran, Karen? No, ni psiquiatras ni psicólogos. Lo que te estoy compartiendo es gratis, totalmente. ¿Ok? No cobran. Para que no les vayan, o sea, si les dicen algo, pues no, hay algo raro está pasando, pero no te deben de cobrar absolutamente nada, ni uno ni otro, ni las llamadas, ¿no? Para SAPTEL. Con un psicólogo podemos contar. Hablas y ya depende, ahí te va a contestar un psicólogo o una psicóloga, Karen. Depende, no sé. Hay muchos psicólogos atendiendo llamadas, pues ya es el que te toque, ¿no? Contacto de psicología, mira, acá está. ¿Dónde lo dejé? Aquí están los teléfonos. Ok, si quieres te lo vuelvo a compartir. Déjame te lo vuelvo a compartir. Aquí está. Ok, teléfonos. Aquí está para la Ciudad de México y el resto de la República. Te lo comparto de nuevo, Karen. Ahí está. Doctor, acabo de enviar un correo para darme de alta LIMS y la respuesta me dijo que el mensaje se había bloqueado. ¿Usted sabe a qué se deba? No sé. A ver. Si enviaste. Aquí está. ¿Enviaste este correo? Cópialo tal cual. No sé si a qué se deba. Mira, ahí te lo mando. Cópialo de aquí. Totalmente, fíjate que empieza con la A y termina con la X, o sea, así todo el correo. Ok, para ver, y ya me mandas un correo, lo que se te mande, haz captura y mándamelo, porfa, a mi correo. Pero solo Marco y yo tengo un proceso para que nos adquieran un psiquiatra o un psicólogo. SAPTEL solo son psicólogos. Y marcas de ahí te contesta el psicólogo ya directamente. Y psiquiatría es la plataforma en la cual ingresas y vas a estar escribiendo ahí con un psiquiatra. Y él te va a estar apoyando. ¿Sí, Jonathan? No, de nada, Karen. Muy bien. Pues yo creo que, jóvenes, si ya no hay ninguna duda, algún comentario, toda esta información, lo dejo en foro de dudas técnicas. Ahí dejo un chorro de información bien padre para ustedes que les puede servir. Les digo, si no ahorita, más adelante, o a lo mejor ahorita. Entonces ahí está. Que registren su asistencia, por favor. De nada, David. Les agradezco mucho el que hayan estado aquí. Y a los que estuvieron en vivo, los que no, pues pueden ver la sesión grabada. Y bueno, mi nombre es Anaís Martínez, te recuerdo. Y soy tu tutora de este módulo número 7. Somos la generación 28. Y pues yo creo que sería todo por mi parte. Que tengan bonita tarde. Muchas gracias por estar aquí. Si pueden mañana ingresar a la sesión que les compartí ahí la liga, con gusto ahí nos vemos. Vamos a estar varios tutores en esa sesión. Entonces ahí pues está padre porque todos damos la sesión, ¿no? Una parte cada quien. Entonces, que tengan bonita tarde y cuídense mucho. Hasta luego.